Hola, buenas noches a todos. Bueno, le damos gracias por participar y estar conectados. Vamos a dar unos 5 minutos para que se conecten más personas y entonces estaremos iniciando con la presentación. Bueno, buenas noches a todos. La verdad, agradecemos de antemano su participación. Bueno, le damos la bienvenida a lo que es el segundo seminario de parte del Instituto de Ciencias Médicas, en conmemoración pues de los 10 años de fundación del instituto. Para mencionarles, el Instituto de Ciencias Médicas es una fundación sin fines de lucro, cuya misión es contribuir a la prevención y el tratamiento de las enfermedades a través de la investigación, la educación y acciones de salud pública con incidencia en políticas públicas. Estamos ubicados en lo que es la ciudad de Las Tablas, provincia de Los Santos. Y el seminario de hoy, titulado Las enfermedades genéticas ya no son raras, será presentado por el doctor Iván Landires. El doctor Iván es médico, genetista, pediatra. Realizó su maestría y doctorado en genética con especialidad en genética humana en el Instituto Pasteur y la Universidad de París 7 en Francia, en París, Francia. El doctor actualmente ejerce como médico en el Hospital Joaquín Pablo Franco Zayas de la ciudad de Las Tablas y como investigador científico del Instituto de Ciencias Médicas.
Es un experimentado investigador en medicina, biomedicina y salud pública, con más de 45 publicaciones internacionales, y ha contribuido con sus estudios al desarrollo de evidencia científica para la generación de políticas de salud pública. Es miembro del Sistema Nacional de Investigación de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, SENACYT. Es comisionado de la Mesa de Salud del Pacto del Bicentenario del 2021 y experto del Comité de Enfermedades Genéticas y Raras de la Organización Mundial de la Salud. El doctor Iván Landires actualmente desarrolla varias líneas de investigación enfocadas en temas de genética y salud pública. Sin más preámbulo, y agradeciendo de antemano, como mencioné, su participación, le damos paso al doctor Iván Landires. Le recuerdo, las preguntas. Se dará paso a las preguntas al final de la presentación. Pueden hablar o pueden escribirlo en el chat y nosotros se las estaremos diciendo al doctor. Así que bienvenidos y gracias. Adelante, doctor. Muchas gracias, Raúl, y muchas gracias a todos los presentes por participar en estos seminarios que estamos realizando mensualmente, como los seminarios del Instituto de Ciencias Médicas. En esta ocasión me toca presentar a mí sobre enfermedades genéticas y en realidad es un título un poco provocativo porque lo que presentamos acá es que las enfermedades genéticas ya no son raras, pero nos referimos a que cuando miramos las enfermedades genéticas en su totalidad, son más de 7.000 enfermedades raras, y cuando las miramos en su globalidad, pues ya dejan de ser enfermedades raras con una prevalencia bastante importante y que puede llegar a ser carga de enfermedad de hasta el 35% en hospitales pediátricos especializados de tercer nivel. Entonces, en verdad se vuelve muy prevalente, sobre todo ahora que tenemos mayor capacidad tecnológica para diagnosticarlas y para tratarlas. Entonces, de eso se trata, de que discutamos este punto acá. Ok. Entonces, los síndromes genéticos en su totalidad, la prevalencia en hospitales pediátricos podría llegar a ser muy alta. Se ha calculado que esta puede venir hasta un 62%, 62%, pero en general está en un 35% en la mayoría de hospitales, tanto hospitales de países en vías de desarrollo como países más desarrollados. Y se estima que aproximadamente del 3 al 7% de la población mundial presenta algún problema de tipo genético. Entonces, por ejemplo, en los países con mayor capacidad de diagnóstico, se estima que es muy alta la cantidad de pacientes que pueden estar hospitalizados y que han sido diagnosticados con enfermedades genéticas. Entonces, también hay que decir que las enfermedades genéticas, hoy por hoy, corresponden al primer puesto de mortalidad en los menores de un año en países con capacidad tecnológica de diagnóstico de estos pacientes en países desarrollados. En países como el nuestro, actualmente son la segunda causa de mortalidad en menores de un año, lo cual no es para nada despreciable, siendo la primera causa todavía en nuestro país en los problemas infecciosos, las infecciones de muerte en niños menores de un año. Entonces, para hacer un recorderis de lo que es la genética, aquí que la mayoría de personas que están en la audiencia son biólogos, científicos y también
médicos, pues hay diferentes tipos de herencia dentro de las enfermedades genéticas. Tenemos la autosómica dominante, la autosómica recesiva, la ligada al cromosoma X y además de eso las afecciones cromosómicas, ¿no? Y hay un grupo de malformaciones congénitas que tienen causa de tipo genético y de tipo ambiental. Entonces, a ver, ¿cómo comienza este tema de la genética en medicina? Pues básicamente empieza cuando el doctor William Smith, por los años 1966, definió lo que es la dismorfología en los pacientes. Entonces, básicamente, se trataba de el análisis anatómico de los pacientes con alguna anomalía congénita. Entonces, los médicos que estudiaban estos pacientes, estas personas con algún problema de anomalías congénitas, se llamaron dismorfólogos. Y eran básicamente médicos que se encargaban de estudiar la morfogénesis y estaba muy relacionado entonces con el entendimiento de la embriología humana. Y pues después que ha venido avanzando la tecnología en medicina y en biología, hemos empezado a tener una identificación precoz y un manejo clínico de los pacientes con enfermedades genéticas. Entonces ahora, porque un paciente tenga alguna enfermedad genética no quiere decir que esto es un destino o que es de que va a ser un futuro catastrófico para ese paciente, como en algunos países ya se han catalogado estas enfermedades, las enfermedades genéticas como enfermedades catastróficas. En realidad no es así. En realidad ahora tenemos, entre más temprano se puede hacer el diagnóstico, más temprano se puede intervenir en el paciente y ayudarle a tener una mejor calidad de vida y ayudarle a que pueda este paciente ser integrado a la sociedad y que pueda aportar a la sociedad, que es el fin último de que estos pacientes puedan convertirse en personas que puedan defenderse por sí mismas y que puedan aportar a la sociedad. Entonces, a ver, ¿qué es importante en las enfermedades genéticas? Pues un diagnóstico precoz y correcto de la enfermedad de base genética. Y para esto, el médico que hace el abordaje del paciente tiene que tener muchos conocimientos biológicos de la enfermedad que padece el paciente. Entonces, cuando tenemos acceso temprano a tratamientos, por ejemplo, actualmente en el mundo hay tratamientos de sustitución enzimática para defectos donde hay mutaciones en enzimas específicas, en genes de enzimas, y estas enzimas no se producen, podemos darle la enzima a estos pacientes y les mejora la calidad de vida. Los trasplantes de médula ósea, cuando se hace, por ejemplo, en pacientes menores de un año, de manera precoz, estos pacientes pueden tener, básicamente les mejora de manera dramática el pronóstico de su enfermedad, sobre todo en uno de los ejemplos clásicos de esto es la mucopolisacaridosis de tipo 1, la terapia génica, ¿no? Y actualmente pues sabemos que además de la terapia génica clásica y convencional, ahorita con el CRISPR-Cas se está avanzando muchísimo y tenemos muchas posibilidades de tratamiento de pacientes. El tratamiento farmacológico directo con medicamentos que se puedan dar para el manejo de los pacientes y el tratamiento dietético, porque muchos de los pacientes tienen depósito de metabolitos que vienen por algún defecto enzimático y hace que se produzca este depósito de metabolitos en los tejidos, pero si le damos una dieta adecuada también sirve para tratar las enfermedades de depósito, como por ejemplo las enfermedades metabólicas. Entonces,
también tiene un impacto desde el punto de vista del desarrollo intelectual del paciente, ¿no? Entonces, en la medida en que vamos dando, entendiendo la biología de estas enfermedades, podemos dar mejores tratamientos y podemos ayudar de forma más atinada a los pacientes, ya que vemos que la prevalencia es muy alta actualmente gracias a que tenemos una mayor capacidad de diagnóstico, ¿no? Entonces, otra de las cosas y uno de los problemas que están pendientes en la mayoría de los países, sobre todo los países en vías de desarrollo, es el desarrollo de guías de salud específicas para el manejo de estas patologías, ¿no? Entonces, una vez nosotros conocemos el gen que está causando la mutación que está causada en, digamos, en alguno de los 20.000 genes del genoma humano que cause cualquiera de las 7.000 enfermedades raras, entonces nosotros podemos entonces pensar en un asesoramiento genético al paciente y a la familia. Entonces, no solamente se ve beneficiado el paciente con un diagnóstico acertado precoz, sino que también la familia, algunos otros familiares que estén embarazadas y que necesiten conocer si los nuevos miembros de la familia podrían ser portadores de alguna mutación, sea esta autosómica dominante o autosómica recesiva, ¿no? Entonces, para eso nos sirve, para hacer un asesoramiento adecuado. A mí me gusta llamarlo asesoramiento en vez de consejería, porque consejería suena como a que yo le doy un consejo y como que estamos por encima de los deseos del paciente, ¿no? Consejería es más eso, pero asesoramiento suena más bonito. Es lo mismo, pero suena más bonito. O sea que nosotros realmente lo que hacemos es asesorar al paciente, no le damos consejos. Lo que hacemos es asesorarlo sobre la mejor forma de avanzar con lo que tenemos en el diagnóstico y en el tratamiento de su enfermedad. Entonces, en el proceso diagnóstico en el paciente con enfermedad de base genética, básicamente nosotros aquí tenemos que ver cuáles son los datos del embarazo, del parto y postnatal inmediato, ¿no? Entonces resulta muy importante que acá la mayoría de estos pacientes son niños y algunos de ellos se presentan ya con déficit intelectual. Entonces, en la medida en que nosotros podamos intervenir estos pacientes de manera precoz, hacer un diagnóstico adecuado y manejarlos de la manera más adecuada, estos pacientes van a recuperar muchas de sus capacidades intelectuales y van a ser funcionales en el futuro. Entonces, ¿qué es importante para poder hacer diagnósticos de estos pacientes? Básicamente, un árbol genealógico adecuado, donde nosotros debemos determinar si la transmisión de la patología que presenta el paciente es autosómica dominante, es recesiva o es ligada al cromosoma X, un análisis clínico exploratorio, o sea, un estudio del fenotipo, un estudio de la morfología del paciente, y luego las pruebas genéticas. Dentro de las pruebas genéticas actuales tenemos capacidad para hacer cariotipos, para hacer cariotipos citogenéticos, digamos. Tenemos también capacidad para hacer MLPA, que es usando sondas específicas y que a través de PCR estas sondas se amplifican y se puede determinar si hay deleciones o inserciones de material genético. Y la otra tecnología es el cariotipo molecular, que es el CGH array, que permite también determinar si hay deleciones o inserciones dentro del genoma. Y luego vienen ahora los estudios de secuenciación, que actualmente los estudios de secuenciación más que se hacían hasta hace 10 años era secuenciación por la metodología de Sanger. Pero actualmente, además de la secuenciación por la metodología de Sanger, la secuenciación de ADN, ahorita tenemos la secuenciación por síntesis, que es la secuenciación de nueva generación.
Entonces, con la secuenciación de nueva generación, nosotros podemos hacer análisis de virtualmente los 20.000 genes del genoma humano cuando hacemos exoma del genoma humano, o podría ser posible también hacer un análisis del genoma global completo de los pacientes y analizar no solamente los genes que están alterados, sino también si hay deleciones o inserciones en el genoma completo del paciente. O sea que hay posibilidades para hacer todos estos análisis actualmente y que realmente son muy útiles cuando necesitamos hacer diagnóstico y cuando necesitamos hacer investigación de las enfermedades genéticas a nivel humano. Entonces, acá solamente para dar un ejemplo, hay algunos, no todo lo que vemos en dismorfología, no todo lo que vemos en niños necesariamente tiene que ser genético. Por ejemplo, acá tenemos una hipoplasia femoral con esto, con alguna fascia especial en los pacientes, y esto es muy común en los hijos de madres diabéticas, ¿no? O sea que no necesariamente todo lo que vemos en dismorfología debe ser un problema porque hay una mutación específica. Entonces, allí es donde viene el trabajo que hace el médico especializado en genética y en biomedicina, es hacer este análisis de si hay mutaciones específicas en estos pacientes y si cómo esto puede servir para hacer un asesoramiento global a la familia. Entonces, siempre es muy importante hacer un árbol genealógico de tres generaciones. Esto lo pueden hacer perfectamente los biólogos y los médicos. Es algo muy sencillo y que es una de las herramientas más útiles en genética humana y en genética. Es el árbol genealógico, lo hacemos con un papel y una pluma o un lápiz. Es súper sencillo, es la herramienta, digamos, la herramienta básica. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros hacemos, tenemos enfrente a un paciente e interrogamos a los familiares y al paciente y somos capaces de hacer un árbol genealógico de tres generaciones, nosotros podemos determinar si la transmisión de la enfermedad que tenemos acá es autosómica dominante, si es autosómica recesiva, si es ligada al cromosoma X, si es transmisión de tipo mitocondrial. Y cuando nosotros logramos hacer ese análisis, nosotros podemos hacer un diagnóstico, una hipótesis diagnóstica de lo que puede tener el paciente cuando hacemos una integración del análisis clínico, del análisis dismorfológico, más el árbol genealógico. Y el árbol genealógico, como les digo, es una herramienta básica, donde nosotros, aquí vemos un árbol genealógico de tres generaciones, los que están en cuadritos son los hombres, como aquí muchos ya saben, los que están en bolitas son las mujeres, y acá ven que este señor se casó con esta señora y que luego tienen acá cuatro hijos, esta hija se casó con este otro señor que viene de acá, y acá podemos ver si hay consanguinidad, por ejemplo, si algunos familiares, si existe consanguinidad. Y acá tenemos, por ejemplo, este que está completamente pintado en negro, es el propositus o el paciente que estamos estudiando en este momento, ¿no? Entonces, por ejemplo, para hacer ya para que les quede algo acá de esta presentación, si nosotros vemos que en las tres generaciones, por ejemplo, abuelos, padres y hijos, hay pacientes afectados con la misma enfermedad, lo más probable es que estemos ante una enfermedad de tipo autosómica dominante. Pero si la vemos, por ejemplo, solo la enfermedad que se manifiesta en algunas generaciones y no en otras, sino que se presenta de manera saltada en las generaciones, muy probablemente estamos ante una enfermedad autosómica recesiva. Si lo que tenemos es que solo se afectan hombres, entonces hay que pensar en una transmisión ligada al cromosoma X, ¿no? Entonces,
Por eso el árbol genealógico es sumamente importante porque nos permite saber el tipo de herencia y nos permite establecer hipótesis diagnósticas en estos pacientes. Entonces, por ejemplo, acá, este árbol genealógico es importantísimo, por ejemplo, para hacer el diagnóstico. Acá tenemos tres hombres que han muerto por hidrocefalia, ¿no? Aquí ustedes pueden verlos, cuando están así en triangulito es que han muerto, que son abortos, y cuando está cruzado, cuando hay una rayita cruzada, es que han muerto. Acá ustedes pueden ver, por ejemplo, que hay tres hombres que han muerto por hidrocefalia. Eso nos hace pensar que es una transmisión ligada al cromosoma X, porque son los hombres las que la padecen. Y las mujeres que ven con el puntito adentro, arriba, son las madres que son portadoras, ¿no? Entonces acá la transmisión es típica de una hidrocefalia con transmisión ligada al cromosoma X. Entonces, en genética, para los médicos que puedan estar ahorita aquí en la reunión, en genética cuando vamos a examinar un paciente, o sea, cuando vamos a hacer el análisis dismorfológico, no solamente es importante, o sea, cuando vamos a hacer el análisis anatómico, a estudiar qué problema pueda tener el paciente, no solamente en genética, pero en realidad en semiología, en general en medicina, nosotros sin haber tocado al paciente, podemos enfocarnos en tres sistemas, básicamente, solo inspeccionando al paciente, y en estos tres sistemas son altamente informativos para nosotros pensar en algún tipo de enfermedad, en algún tipo de condición de tipo genético que podría estar padeciendo el paciente. Entonces, los tres sistemas básicos son craneofacial, los más informativos, quiero decir, son craneofacial, extremidades y genitales. Si nosotros acá encontramos alguna anormalidad en estos tres sistemas, son los más informativos desde el punto de vista genético, sin haber tocado el paciente, solamente haciendo una inspección. O sea, aquí, por ejemplo, podemos ver si el paciente a nivel craneofacial, si tiene alguna anomalía craneofacial, si, o sea, cosas bastante groseras, por ejemplo, si tiene un solo ojo o si tiene un labio leporino, si el labio leporino es central o es lateralizado. Podemos ver cosas acá que pueden ser informativas para pensar en diferentes enfermedades genéticas. Las extremidades, ¿cómo están? Si están acortadas, si el acortamiento es distal, si es medial o si es proximal. Es decir, que si el acortamiento está muy hacia los extremos de las extremidades o si está más hacia a nivel central, a nivel radial, o si a nivel de los genitales externos hay alguna anomalía que nos haga pensar en algún problema genético, ¿no? Que hay varios tipos de problemas a nivel de los genitales que pueden ser informativos de problemas genéticos. Entonces, por ejemplo, acá para dar una idea, simplemente, tenemos un bebé recién nacido que nace con una fisura labial. Como ven acá hay dos tipos de fisuras. Básicamente, un labio leporino que ven acá en la figura de la izquierda, en ese labio leporino está lateralizado, es decir, que se presenta del lado derecho e izquierdo, pero lateral. Y acá hay una fisura labial central. Entonces, las fisuras labiales centrales son muy patognomónicas, son muy clásicas de problemas genéticos. Mientras que las fisuras labiales, que son, están más lateralizadas, se deben más a problemas ambientales. Entonces, por ejemplo, el paciente estuvo expuesto a pesticidas, el paciente estuvo expuesto a algún químico, el paciente estuvo expuesto a radiaciones, el paciente estuvo expuesto a metales pesados. Entonces, a través de esto podríamos explicar los labios leporinos laterales, ¿no? Se deben más al ambiente. O sea, hay en estos labios leporinos laterales, en estas fisuras laterales, además de que hay estos labios leporinos, también puede estar acompañado de otras anomalías, ¿no? Pero si lo vemos que es central,
como el de acá de la derecha, entonces esto es básicamente de tipo genético y hay algún síndrome genético clásico que está padeciendo el paciente. Por ejemplo, acá ustedes pueden ver, hay varios síndromes que lo pueden causar, el labio leporino central. Entonces, eso es a nivel craneofacial, pero si miramos extremidades, entonces, a niveles de extremidades, ¿dónde está el acortamiento? Si es rizomélico, si es proximal, si es acromiélico, si es distal, o si es mesomiélico, si es en la zona medial, o si hay contracturas articulares como los cantodactilia. Entonces, todo esto orienta hacia síndromes genéticos específicos. Entonces, acá, para un ejemplo, la condroplasia, una de las más características a mutaciones de tipo dominantes en el gen FGFR3, que es el gen factor de crecimiento de fibroblastos 3, y hay una mutación que está básicamente se presenta en la mayoría de los casos, que es la glicina 1138 adenina. Entonces, en estos pacientes, hasta el 98% se presenta esa mutación, hay otros donde se presenta menos, y la transmisión es autosómica dominante. Entonces, el cuadro clínico de la condroplasia, es clásico, es bastante sencillo de hacerlo en un médico entrenado, alguien que conozca de genética puede hacer este diagnóstico de manera bastante sencilla. Puede hacer el diagnóstico de acondroplasia, inclusive puede entonces analizar el genoma buscando esta mutación específica, que es la más frecuente. Entonces, lo otro que vemos en extremidades que es muy frecuente es la polidactilia, o sea, un dedito de más, ¿no? Cuando es posaxial, que está en la zona del quinto dedo, cuando es preaxial, que está en la zona del primer dedo. Sindactilias cuando hay membranas entre los dedos, o polisindactilias cuando esa membrana está en todos los dedos, ¿no? Está todos los dedos pegados. Y, por ejemplo, acá podemos ver una polidactilia posaxial, ¿no? Acá la vemos a nivel del quinto dedo, está clarísimo, hay 6 dedos, ¿no? Y a nivel del quinto dedo, o acá vemos el otro tipo de polidactilia posaxial, muy frecuente en el síndrome de Bardet-Biedl, ¿no? Que además de la polidactilia posaxial, pues presenta otras características clínicas que nos ayudan a nosotros a orientarnos hacia ese tipo de síndrome y a abordar el paciente de manera temprana para tratar los problemas que podría este paciente presentar muy pronto en su vida, ¿no? Entonces, es muy importante. Entonces, lo otro que es, resulta de gran interés es examinar bien el eje radial, ¿no? Estas polidactilias, las polidactilias son, cuando hay un dedo de más, pueden ser marcadores de síndromes genéticos como estos que están acá. Anemia de Fanconi, síndrome de Halloran, el síndrome de TAR, el síndrome de Blackfan-Diamond, el de Okihiro y otros síndromes más. Entonces, como yo les decía hace un rato, una vez que hayamos hecho ese análisis dismorfológico, entonces viene la parte de hacer el diagnóstico, y para eso tenemos diversas tecnologías. El cariotipo es el más básico, desde los años 60, bueno, realmente de los años 50, el cariotipo empezó a desarrollarse, y actualmente tenemos capacidad de estudiar el genoma de manera global a través del cariotipo, y donde podemos nosotros analizar pérdidas o ganancias de material genético de hasta 5 o 10 megabases, ¿no? El cariotipo es como la hematología para los genetistas, es la prueba más básica, donde podemos ver acá los 46 cromosomas o los 23 pares también, ¿no? 23 que nos da la mamá y 23 que nos da nuestro papá. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos apareados el paterno y el materno, el 1, el paterno y el materno 2, el paterno y el materno 3, y así podemos entonces ver si hay pérdidas o ganancias de material genético
y orientarnos hacia algún tipo de síndrome en especial. Por ejemplo, uno de los más clásicos es la trisomía 21, donde vamos a tener tres cromosomas 21, o el otro es la pérdida del cromosoma X en las mujeres, o sea, el síndrome X0, que es el síndrome de Turner, y muchos otros síndromes más que podemos nosotros analizar a través de cariotipo, ¿no? Entonces, acá podemos ver desde cuando tenemos el cromosoma hasta cuando ya nos vamos adentrando más a nivel molecular hacia al ADN para estudiar las mutaciones específicas, ¿no? Acá vemos en la trisomía 21, con tres cromosomas 21, los pacientes básicamente con síndrome de Down o trisomía 21, son pacientes que actualmente tienen mucha mejor calidad de vida que hace algún tiempo, y algunos que son abogados, médicos, pueden desarrollar su capacidad intelectual y pueden llegar a ser personas funcionales, ¿no? Entonces, por eso es importante el diagnóstico temprano y abordar los pacientes de manera temprana. En esto pueden ayudar mucho los profesionales de todo tipo, desde los biólogos hasta los médicos, también los terapeutas, los salubristas pueden ayudarnos también a hacer diagnóstico desde el punto de salud pública, abordar estos problemas genéticos. En fin, tenemos, la genética es una especialidad transversal que puede ser abordada desde muchísimas profesiones y que es importantísimo para los pacientes y para el mejor entendimiento de la genética humana, que estén implicados diversos tipos de profesionales en la investigación de este tipo de problemas. Bueno, como les decía, las guías anticipatorias, es muy, muy importante escribir las guías de los problemas genéticos más frecuentes en cada país, ¿no? Bueno, entonces ahorita vamos a entrar acá en un ejemplo. Por ejemplo, tenemos un paciente con escápula alada acá. Eso es clásico en las distrofias musculares. Acá la escápula, ustedes la ven que está muy separada. Eso básicamente es por debilidad muscular. Entonces nos hace a nosotros pensar en una distrofia muscular. En Panamá hay diversos tipos de distrofia muscular. Esto es el pan nuestro de cada día en Panamá, en el interior, en Azuero y también en la capital, ¿no? Este tipo de pacientes con problemas de tipo de debilidad muscular. Acá tenemos otra paciente con debilidad muscular, con escápula alada, ¿no? Las escápulas se separan por la misma debilidad. Acá vemos que en algunos de ellos puede haber hipertrofia de los gastrocnemios, ¿no? Eso es bastante característico en algunos de estos pacientes, o en otros hay atrofia de los gastrocnemios. Acá los vemos, la atrofia. En otros también hay lordosis lumbar exagerada y hay laxitud de los músculos abdominales, ¿no? Entonces, presenta este tipo de fenotipo. O también acá vemos la atrofia muscular, sobre todo en las disferlinopatías. Acá tenemos un pacientito con distrofia muscular de Duchenne, un niño de 5 años. Estos niños, por lo general, la distrofia muscular de Duchenne es una enfermedad de tipo genético que básicamente afecta en uno de los genes más grandes de nuestro genoma, que es el gen de la distrofina. Cuando ocurren mutaciones al nivel de la distrofina que afecta su funcionamiento, entonces el músculo se empieza a llenar de grasa. Entonces acá vemos, por ejemplo, que los gastrocnemios no es porque esté musculoso, están así, se ven gruesos, sino porque están llenos de grasa. Y en estos niños hasta los 5 años, 4, 3 años juegan, patean la pelota, son felices, pero después de los 5 años empiezan a manifestar estas características, se caen, empiezan a manifestar debilidad muscular y pueden caer en una silla de ruedas, ¿no? Entonces es muy importante hacer el diagnóstico precoz para intervenir estos pacientes con tratamientos que hay específicos para este tipo de condiciones. También podemos tener contractura de los
de los codos, ¿no? Es muy frecuente en este tipo de pacientes las contracturas. Acá vemos, por ejemplo, contracturas en el tendón de Aquiles, ¿no? Que caminan, empiezan a caminar así en puntillas. Entonces, para hacer una clasificación, por ejemplo, acá vemos todas las distrofias musculares de tipo distrofia de cintura miembro de tipo autosómica dominante con varias mutaciones en varios genes, y acá están las autosómicas recesivas. Entonces, la presentación clínica es muy parecida en muchos de ellos, de estas distrofias musculares, pero ya vemos que se afectan diversos genes. ¿Por qué se afectan diversos genes? Porque, digamos, esto es una célula muscular, ¿verdad? Que vemos la membrana, y acá vemos el núcleo de la célula muscular, y acá nosotros vemos que existe algo que se llama el citoesqueleto. El citoesqueleto básicamente es el esqueleto de la célula, de cualquier célula, sea una célula vegetal, una célula animal, presenta este citoesqueleto, ¿no? Entonces, sobre todo en las células animales, nosotros tenemos la distrofina, que es la que vemos acá en el citoplasma, y esa distrofina se relaciona con otro tipo de proteínas, tanto a nivel del núcleo, como a nivel del citoplasma, como a nivel de la membrana celular. Cuando alguno de los genes de estas proteínas está mutado, tiene una mutación, no funciona adecuadamente, entonces todo el citoesqueleto empieza a disfuncionar, empieza a fallar, y la célula empieza a tener problemas, empieza a dañarse, puede morir por apoptosis, y luego entonces ocurre este tipo de infiltración grasa, como la que vemos en la distrofia muscular de Duchenne, o la atrofia muscular, como las que vemos en las disferlinopatías. Por ejemplo, acá vemos, miren, aquí está la proteína disferlina, la vemos acá, que se relaciona directamente con las otras proteínas en el citoesqueleto. Entonces, cuando hay una falla, ya ven que acá todo está relacionado. Cuando hay una falla de alguna de las proteínas por alguna mutación en alguno de sus genes, todo el citoesqueleto de la célula falla y aparecen las condiciones, sea autosómica recesiva o autosómica dominante, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá ustedes ven, por ejemplo, la proteína lámina C, que es una proteína del citoesqueleto que está en el núcleo, y nosotros acá describimos en el Clinical Genetics una mutación en este gen de la lámina C que produce una enfermedad genética de tipo distrofia muscular, pero no solamente de tipo distrofia muscular en esta proteína lámina C. O sea, esto es tan complejo que depende de dónde se encuentre la mutación en el gen, en qué exón del gen. Asimismo va a ser el dominio de la proteína que se va a afectar, que ven acá abajo, y depende del dominio. Por ejemplo, si es en la cabeza, en el cuerpo o en la cola de la proteína, entonces asimismo va a ser la patología genética que va a producirse. Entonces, por ejemplo, si las mutaciones ocurren a nivel del cuerpo, lo que tenemos es distrofia muscular. Pero, por ejemplo, si las mutaciones ocurren, por ejemplo, en la cabeza, podemos tener entonces lipodistrofias, ¿no? En el gen de lámina C. Entonces, es bien dependiente de dónde se encuentre la mutación. Asimismo, entonces, va a ser el tipo de enfermedad genética que va a padecer el paciente y el tipo de investigación que nosotros tenemos que dirigir para diagnosticar y poder ayudar a estos pacientes. Entonces, nosotros acá propusimos, inicialmente habíamos propuesto en el Clinical Genetics que esto era porque se alteraba una de las proteínas y que entonces todo el citoesqueleto se afectaba, y estos canadienses nos contestaron con este tremendo análisis bioinformático en ese tiempo, hablando de que existía interacción entre varias proteínas y que la epigenética era muy importante. Desde cuando presentamos nosotros este artículo ya se hablaba de esto. Y efectivamente sí, después nos hemos dado cuenta de que
hay una interacción epigenética entre los diversos genes y que cuando se afecta uno de los genes del citoesqueleto en alguna de esas proteínas, entonces se puede afectar todo el citoesqueleto. Es como cuando uno está enfermo, o sea, a uno le duele una muela, pues uno está mal todo, ¿no? Todo su cuerpo está mal. Bueno, así mismo es una celulita. Si en una célula falla alguna proteína, toda la célula está mal y en algún momento la célula podría morir por apoptosis o por autofagia o por alguno de los procesos de celulares, podría empezar a disfuncionar. Entonces, depende de la mutación, donde se encuentre, podemos tener este tipo de manifestaciones y depende de la mutación y del gen, va entonces a determinarse si es autosómica dominante, autosómica recesiva o hasta ligada al cromosoma X, como es la distrofia muscular de Emery-Dreifuss, por ejemplo, que también se encuentra en el gen de lámina AC, pero es de tipo ligado al cromosoma X, ¿no? Entonces acá vemos, por ejemplo, todas las afectaciones que pueden tener estos pacientes en todo su cuerpo, ¿no? Porque nosotros tenemos músculo en todo el cuerpo, entonces cuando se afecta alguno de estos genes, pues se van a afectar las células de todo el cuerpo y pueden empezar a disfuncionar, ¿no? Entonces, nosotros para darle un poquito más de picante a esto, publicamos en The Lancet en el 2010, desde acá, desde Azuero, empezamos a discutir el tema de la epigenética en este tipo de enfermedades, ¿no? Empezamos a discutir el tema a un nivel de interrelaciones con el medio ambiente. Entonces, las enfermedades genéticas, a ver, la genética no es un destino como tal. Tienes una mutación genética, podría llegar a padecer algún síndrome genético, es cierto, cuando es 100% genético. Pero en muchas de estas patologías hay cierto nivel de penetrancia y cierto nivel de expresividad variable que va a ser determinada por epistasis, o sea, por interacción de otros genes y interacción con el medio ambiente. Entonces, básicamente todos los genomas, o sea, la conclusión que nosotros, bueno, que hasta el momento hemos tratado nosotros de, bueno, que estamos actualmente discutiendo, es que todo genoma en realidad es bueno, pero va a depender del medio ambiente donde ese genoma se desarrolle, qué tan buena va a ser la expresión de ese genoma, ¿no? Qué tan buena va a ser la vida que esa persona va a tener, porque todos tenemos mutaciones, en alguno de los genes, solamente que muchas veces no se expresan porque son autosómicas recesivas y se necesitarían dos alelos, o sea que se afecte el gen materno y el gen paterno para que se exprese. Y a veces tenemos la predisposición genética, pero se necesita entonces de que el medio ambiente pueda causar un gatillamiento de la enfermedad, ¿no? Entonces en el medio ambiente ya entran muchas cosas más, como por ejemplo radiaciones, exposición a químicos, pesticidas, metales pesados, diversas cosas que podrían interactuar con las predisposiciones genéticas que podamos tener, ¿no? Acá un estudio que acabamos de publicar en el 2020, justo antes de la pandemia, donde nosotros describimos por primera vez una nueva mutación en los pacientes con distrofia muscular y describimos por primera vez que en estos pacientes hay contracturas severísimas, ¿no? En un grupo de pacientes que nosotros estudiamos. Aquí está el árbol genealógico, como les decía, un árbol genealógico extenso. Y acá lo vemos que la enfermedad se presenta en una sola generación. Entonces, hay consanguinidad, se casan entre familia. Y acá, básicamente es autosómica recesiva. Entonces, nos hace pensar en alguna distrofia muscular de tipo autosómico recesivo. Y viendo el cuadro clínico, nosotros podemos sugerir qué tipo de distrofia muscular podría tratarse. Acá es una mutación en la proteína calpaína
que está en interacción con el citoesqueleto de la célula, ¿no? Y produce este tipo de patología muy parecido con una distrofia muscular clara, donde ya hay atrofia muscular, donde acá podemos ver que hay pérdida del músculo de manera importante. Los pacientes presentan desviación dorsolumbar de la columna, presentan pérdida de músculo, como se puede ver en estos CATs cerebrales, estos CATs musculares, perdón. Podemos ver infiltración grasa. Y cuando hacemos la patología, podemos ver claramente la infiltración grasa a nivel del músculo. Y hemos logrado, en colaboración con algunos investigadores bioinformáticos, analizar la mutación y la proteína, cómo podría estar disfuncionando en este tipo de pacientes. Lo que nos lleva a que actualmente nosotros podemos hacer análisis genético y de bioinformática a nivel estructural, a nivel de las proteínas, y podríamos ver si esa proteína está disfuncionando no en su medio natural o patológico, ¿no? Y nos ayuda a nosotros a determinar qué tipo de intervención podría ser importante hacer y obviamente el asesoramiento genético a estos pacientes, ¿no? Entonces, yo se los dejo por acá. Solamente quiero dejar el mensaje de que las enfermedades genéticas ya no las podemos considerar enfermedades raras porque tenemos mayor capacidad de diagnóstico, tenemos mayor capacidad de investigación. Somos muchos profesionales que estamos investigando este tipo de patología. Por ejemplo, en el Instituto de Ciencias Médicas actualmente nosotros tenemos varias líneas de investigación con genética humana, pero también estamos estudiando la interacción con el medio ambiente, como por ejemplo estudiando a través de técnicas de toxicología genética, estamos estudiando el efecto del medio ambiente sobre el genoma. Y con eso podríamos llegar a determinar cómo podría afectarse por diversos, el genoma, cómo podría afectarse por diversos detonantes ambientales, ¿no? Entonces, bueno, se los dejo por acá. Si tienen alguna pregunta o algo que anotar, con muchísimo gusto. Y muchas gracias por participar.